ahora. Sí, vamos con información de último minuto. A esta hora, los médicos del Hospital del Salvador intentan salvar la vida de un adolescente de 16 años que llegó baleado en la cabeza. La Fiscalía y la PDI arribaron ya para investigar el caso. Están en el lugar David Maldonado también con más antecedentes. David, tomamos contacto contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, una lamentable noticia que comienza eso de las 2:30 de esta tarde de día viernes en la comuna de Maculo, muy cerca del sector de la población 23 de enero, cuando este joven de 16 años, este adolescente, salía de su casa por razones que aún se investigan y por supuesto son parte de las diligencias que está realizando la Brigada de Homicidios y también el equipo del crimen organizado para entender cuál es el motivo, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas por las cuales este joven recibe un impacto de bala en su cabeza, impacto que finalmente se aloja en su cerebro? Él es atendido por una persona, por un vehículo que también está dentro de las diligencias de la Policía de Investigaciones, saber quién era esta persona, que él lo traslada hasta el CEFAM, el padre Alberto Hurtado, lugar donde recibe la primera atención y luego trasladado a urgencia hasta el Hospital Sotero del Río, perdón, Hospital El Salvador, donde nos encontramos ahora, lugar donde fue atendido dentro de las lesiones, por supuesto, que presentan su cerebro, nos dicen desde el centro médico que se encuentra actualmente en riesgo vital. ¿Cuáles son las diligencias que está realizando actualmente la Policía de Investigaciones, también la Fiscalía Eco Oriente, junto con la Brigada, el equipo de crimen organizado? Entender los trabajos, ¿cierto?, en el lugar, la cercanía de este CESFAM en la comuna de Maculo, los alrededores donde atacan a este joven, para revisar tanto las cámaras de seguridad como el empadronamiento de testigos y entender cuál es el motivo. Se sabe que aparentemente sería una bala de calibre 22 y este es un dato importante porque podría hablar un poco desde la distancia de dónde le disparan y entender si lo atacaron o fue producto de una bala perdida. Pudimos hablar tanto con la Fiscalía como también con personal de la Policía de Investigaciones. Escuchemos lo que nos dijeron. Un llamado a ECO en donde se informó que en un CEFAM en la comuna de Macul había ingresado una persona herida, un menor de edad de 16 años, con un impacto de bala en la cabeza, impacto que cruza la cabeza, digamos, con el proyectil que aún se mantiene adentro de él. Desde el CEFAM atendía la gravedad de las lesiones, fue trasladado hasta este hospital El Salvador y en estos momentos esta persona está siendo intervenida quirúrgicamente. La víctima salió de su domicilio alrededor de las 14:30 horas, siendo lesionado por un arma de fuego en las cercanías del mismo y posteriormente trasladado por un vehículo hasta el CEFAM más cercano del sector. Bueno, una lamentable noticia que además ocurre a plena luz del día en la comuna de Maculi, que tiene actualmente a las policías enfocadas en dos trabajos investigativos. Tanto entender los motivos y el origen de este hecho que ocurre a las 2 de la tarde en la comuna de Maculi, y también entender quién es esta persona, este hombre que lo recoge en este vehículo que fue visto por las cámaras de seguridad y quién es quien en el otro lado, en primera instancia, hasta el CESFAM y luego llega acá hasta el Hospital El Salvador, donde lamentablemente en este momento está luchando entre la vida y la muerte. David Maldonado desde el Hospital del Salvador. Quedamos muy atentos a la investigación del caso y, por cierto, también a la evolución médica que tenga este adolescente de 16 años. Muchas gracias, buenas noches.